Muy bienvenidos, este es el programa número 365 Espacios. Hoy, como todas las semanas, tenemos un programa imperdible, así que no se muevan de ahí porque Espacios comienza ya mismo y con estos avances. Crédito ha iniciado el periodo de comunicación del año con la idea de hacer promociones todos los meses. Tortas y tartas más ricas de Tucumán las conseguís como siempre en Mariana Ramonda, que tiene una increíble variedad en bocaditos salados ideales para cualquier ocasión. Acordate que Mariana Ramonda está en su tradicional esquina de 25 en Marcos Paz. Y como todas las semanas hoy te recomiendo esta loción corporal de Fresias de Elementos Esenciales. Acordate que Elementos Esenciales está en Crisóstomo Álvarez 603, casi esquina Buenos Aires. Y ahora sí llegó el momento que disfrutemos juntos de otro desafío Maki, así que esta vez le toca el turno de pasar el desafío a Cachín Celis y esta es la primera parte desde Maki Sushi. Estamos aquí en nuestro momento Maki y esta semana un invitado de lujo, estamos con Cachín Celis, bienvenido. Hola. Bueno, muchas gracias. Para los que no lo conocen, él es el fundador, uno de los fundadores del Señor Valdés, una de las bandas más exitosas tucumanas, de gran prestigio, y este señor cantautor, escribe letras, canta, toca, es impresionante. ¿Ah? Nos mantenemos ocupados. La primera pregunta que me viene a la cabeza, ¿cuándo te diste cuenta que te gustaba la música? Cuando, por ahí, inclusive cuando veía dibujos animados cuando era chico, y a mí me movía más la música. Por ejemplo, yo veía Daniel el Travieso, por ejemplo. Claro. Y no sé, nadie se acordará, pero el comienzo de ese dibujo animado era un rock and roll, con piano, con saxo, y a mí me gustaba eso. Y pasamos de esa etapa de chico, pasamos a una así como intermedia, que es la secundaria. ¿Cómo fue tu secundaria con la música, digamos? Porque uno ya empieza a hacer otras cosas, a despertar otras inquietudes, ¿no? Y la secundaria, además, que es un momento en el que uno empieza a descubrir su personalidad y demás, y bueno, fue la explosión de los Guns y de Nirvana y de bandas así, un poquito más pesado, y yo me metí de lleno. ¿Tocabas en los actos, en la semana? ¿Cómo era tu vida con la música en ese momento? Si había un 5 de mayo, me ponía un poncho, unas alpargatas, una criolla y salía. Folclore. Pero escuchame una cosa, era Atahualpa, era... Después, los viernes y sábados, me juntaba con el que fue el primer baterista del Señor Valdés a zapar covers, guitarra y batería, nada más. ¿Cómo empieza Señor Valdés? ¿En qué año? Señor Valdés empieza en 2001. Yo ya estaba en la universidad, ahí lo conocí al que fue el cantante, a Julito Mansur. Y primero eran covers, después era, che, vamos con los temas propios. Empezamos a escribir, empezamos a ver qué se podía hacer, los chicos le ponían onda. Todo nos gustó, se armó una sinergia importante y el resto se fue dando paulatinamente. ¿Qué pasa con las mujeres, digamos? También hay una gran mayoría que sigue a los cantantes porque les gusta, aparte de la música, también porque les atrae, ¿no? Mirá, yo creo que el arte tiene ese intangible que hace, no digo a las mujeres, no, a la gente, la que gente. Hace a la energía vibrar, digamos. Sí. Creo, ¿no? Sí, sí. Estamos hablando de que es una manifestación de algo que está en el aire, es algo creativo que está en el aire que uno agarra, lo interpreta y sale. Es, en este caso, un disco. En otros casos, un buen plato. Un buen plato. ¿Quién sabe, viste? Y supongo que eso moviliza cosas. Entonces, encontrar a gente que está en esa frecuencia y ahí hay una empatía que se da y bueno, para adelante. Si, hacemos lo posible. Si una canción lo logró, bienvenido sea. Yo te invito porque nosotros vivimos nuestro momento sushi, así que nuestro momento Maki, vamos a comer, a degustar lo que es esto, porque es espectacular aquí, nos atienden muy bien. Les quiero contar que si no quieren venir y quieren disfrutar su momento Maki en su casa, hagan como Janet.
y yo y disfruten de nuestro momento Maki llamando al 0800-555-MAKI. Así que no se olviden que pueden disfrutar lo mejor en sushi aquí en Tucumán y en su casa. Pero no se lo pierdan porque la segunda parte vamos a contar Urgencia, el nuevo CD. Excelente. Excelente, que lo hizo en Córdoba y Salta cuando se recluyó un tiempo así. El exilio. El exilio y volvió con este CD que está impresionante y lo vamos a disfrutar solo aquí en Espacio. No se pierdan la segunda parte y ahora disfrutamos el momento Maki. En marzo, tenés mil razones para sentirte orgullosa. Porque durante todo el mes de la mujer, Tarjeta Su Crédito te da un montón de beneficios en spa, peluquerías, zapatería y mucho más. Aprovechá esta promo y sentite orgullosa con Tarjeta Su Crédito. ¿No tenés Tarjeta Su Crédito? Acércate a nuestras sucursales y la llevas en el acto. Visitarnos en nuestra nueva oficina de Monteagudo 473. Tenemos todos los servicios y los mejores paquetes pensados para vos. Ya sabés, acércate a nuestra nueva oficina en Monteagudo 473 o llamanos al 431-1600. Platino Turismo. Seguimos creciendo junto a vos. Pastas de Tucumán se realizan en el nuevo complejo CAS de Emilio Luque. Este complejo es uno de los más grandes de todo el país y es un orgullo para todos los tucumanos. En este complejo aún se realizan todas las pastas, la Teresina, Bonanza y la Providencia. Y por supuesto siempre te digo que si quieres bajar de peso, comer desde tu casa o desde el lugar de tu trabajo, entonces tenés que llamar al 422-2285 porque Delivery Light tiene una propuesta que se ajusta a tu medida, ya sabes. Si sos diabético, hipertenso o simplemente querés bajar de peso, entonces no te olvides de llamar a Delivery Light porque son especialistas en alimentación. Tarjeta Su Crédito agasajó a todas las mujeres en su día, por eso nosotros estuvimos ahí. Y esto fue todo lo que pasó festejando el Día de la Mujer en Tarjeta Su Crédito. Yo les voy a agradecer acá al señor Jorge Blanco que nos invitó a festejar el Día de la Mujer en Tarjeta Su Crédito. Así que bueno, muchísimas gracias por invitarnos, la verdad que nos están recibiendo muy bien. Así que bueno, muchas gracias Jorge. Por favor, Janet, es un placer recibirte acá en nuestra casa. Agradecido a nosotros por la presencia y también es un honor recibir a La Pochola aquí en la empresa. Además, bueno, de agasajarnos a nosotros, toda la gente que está acá hoy cuenta con la presencia de La Pochola. Así que bueno, bienvenida Espacio. Ay, gracias, hija, qué espacio hermoso. La verdad que estoy feliz de estar acá en Su Crédito festejando el Día de la Mujer, comunicándole a la gente las promos que tenemos, la vuelta al cole. Un montón de promociones. Claro, la vuelta al cole, por ejemplo. Efectivamente, como bien dice La Pochola, Tarjeta Su Crédito ha iniciado el periodo de comunicación del año con la idea de hacer promociones todos los meses con los clientes para tener vínculos con ellos. En este mes, como bien decía La Pochola, en el mes de la vuelta al cole y el mes de la mujer. La vuelta al cole que los permite. Siempre los papás tienen ese estrés para ayudar y comprar y entonces Tarjeta Su Crédito trata de acompañarlos en ese momento con planes de financiación y a su vez comprando los comercios adheridos a Tarjeta Su Crédito, que se los puede consultar en nuestra página www.tarjetasucredito.com. Perfecto. Se participa del sorteo de 3.000 pesos en útiles escolares. Y además, bueno, el mes de la mujer. Sí, sin duda, para nosotros entendemos que no es un día, es un mes o todo el tiempo. Entonces Tarjeta Su Crédito ha querido extender a todo el mes de marzo el Día de la Mujer, beneficiando a las mujeres en promociones y en descuentos en aquellos comercios que a las mujeres les gusta mucho, ¿no? Todo lo que es peluquería, todo lo que es spa, perfumería, zapaterías.
¿Qué le diría a todas las mujeres entonces en esta semana, en este día, a todas las mamás? A ver, ¿cuál sería el mensaje de Tarjeta Su Crédito? No, el mensaje de Tarjeta Su Crédito es agradecer el permanente esfuerzo que siempre hacen. En Tarjeta Su Crédito tenemos muchas mujeres, muchas de nuestras gerentas son mujeres y eso nos llena de orgullo, pero fundamentalmente nuestro homenaje, nuestras más sinceras felicitaciones por todo el esfuerzo que ellas hacen, el reconocimiento, porque son mamás, amas de casa, trabajan, cuidan a los chicos y excelentes profesionales. Mire, este hombre, todo lo bueno que dijo, la verdad, ya está con esto. Una vez escucha hablar y se enamora. Ay, se enamora, cómo te habla, las cosas que te dice, todo. ¿Vos te enamoraste de Jorge o no? Si digo que sí, temo que robe mi virtud y me deje. Así que me voy a hacer la linda. ¿Qué querés que te diga? Me hago la qué. Me hago la qué. Qué lindo hombre, ¿no? Sí, qué lindo. Aparte, con lo que acaba de decir. Y está en promoción, así que hay que aprovechar. También viene con tarjeta de crédito. ¿Cuánto es el interés? Bueno, chicos, la verdad es que les agradezco muchísimo estar con nosotros. Muchísimas gracias, Jorge, una vez más por invitarnos a hacernos parte de este festejo del Día de la Mujer. Gracias a ustedes y una vez más agradecerles el acompañamiento permanente que hacen con Tarjeta Su Crédito. Marcos Paz, 428. Tú mereces. Timodela.